Al terminar el bachillerato, habrán varias cosas que se echarán de menos, pero solo una perdurará en la mente de sus estudiantes: la amistad. Un grupo grande de amigos o uno solo que siempre está a tu lado, las amistades que obtienes en el bachillerato son difíciles de dejar atrás, y por lo mismo Grupo Modo ha dedicado este reportaje al grupo de CONALEP Cancún 1. ¿Quién es o quiénes son sus mejores amigos del CONALEP Cancún 1? Landy y Abby. Lucy y Abby. Landy y Luz. Bueno, mi mejor amiga es María, te las presento. Pues todos de la banda de guerra. ¿Ellas? ¿Cómo pudieran definir esa amistad que tienen con estas personas? Pues muy buenas y relajistas. Es como si fuéramos hermanitas, nos apoyamos, siempre estamos juntas. Nos apoyamos entre todas, nos llevamos bien. Pasamos la tarea. O sea, y como que fuimos evolucionando todos juntos hacia bien y no hacia mal. Muy relajista. A veces algo malosas, pero así las quiero. ¿Qué es lo que hacían para divertirse en CONALEP? ¿En CONALEP o fuera? Dentro de CONALEP. ¡Dentro! ¿Qué no hacíamos? Un montón, desde la carrilla con los amigos, pues el relajo, la burla con los maestros, no, un montón. Y más en la cocina, que estamos en cocina. Jugábamos barajas y luego jugaban ellos fútbol y lo veíamos. Nos íbamos a jugar fútbol horas. Horas, lo que dice horas. Pues la dinámica es escuchar nada más cada babosada que dice mi amiga, porque pues ella es la que nos divierte más. Ella es la que nos divierte más. Una vez nos escondimos en el baño y nos encontró el prefecto. Pedíamos pizza a cada rato en el salón, hacíamos convivios muy seguido, demasiado seguido. Burlarse. Bullying. Aburelo. No, pues ¿quién hacíamos? La verdad, porque siempre estábamos juntos y todo lo que hacemos es en equipo, echando relajo, echando un poquito de esa por allá. Lo más chido es que siempre, siempre todo el grupo nos hemos ido de pinta, así, sinceramente, y nunca nos dejamos morir entre nosotros. Comprábamos tamales, cantábamos karaoke en pleno salón, igual que cuentan. A ver, Lalo. Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón. Los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de las manos, así que valoren a los que tengan a su lado y mantengan esa amistad inclusive después de su graduación. ¿Por qué se llegaban a pelear y cómo fue que lo solucionaban? Pues empezábamos con un relajo así y la otra se lo tomaba mal. Entre los errores de cada una, pues aprendemos a sobrellevarlos y aceptarlos, como que pedir perdón. Pues siempre nos peleábamos en ocasiones por el trabajo. Yo creo que no. Pues no. Nosotras no, nunca. Sí, nos llevamos a tener indiferencias en algún momento, pero pues, como dicen, hay que hablarlo y si es un verdadero amigo, pues se van a entender las cosas, ¿no? Oye, chicos, por favor, denme unas palabras a ustedes como amigos y a los otros compañeros que probablemente no van a volver a ver terminando la preparatoria. No, pues yo espero que, pues, o sea, todos cumplan sus metas y, o sea, y a todos les vaya bien y sigan estudiando y nunca, o sea, nunca se cansen de ser mejores y, o sea, siempre tengan la mente en algo positivo y no en, o sea, no en lo negativo. Les deseo mucho éxito, que logren lo que se proponen, los que van a seguir estudiando, y pues a mis amigas que pues espero que, a pesar de que salgamos de la escuela, pues sigamos juntas. Yo digo que tienen mi Facebook y que me hablen allá y armamos algo. O el WhatsApp. Los quiero mucho, cuídense y sigan adelante en lo que vayan a estudiar, y sé que en un futuro los volveré a ver otra vez. Nunca voy a olvidar todo lo que hemos vivido juntos y les deseo lo mejor, los quiero en verdad. Que se esfuercen en lo que hagan. Las quiero de aquí al infinito y más allá. Me curen cuando voy a llorar.
y otros momentos importantes con tus amigos, no dudes en escribirnos. Nosotros estaremos ahí para documentar cada minuto de tu preparatoria. Yo soy Jerry y estás viendo Modo TV.